Detenido el conductor temerario que se dio a la fuga la madrugada del martes pasado en Aguarda, tras chocar contra una farola del centro del municipio. Los agentes le imputan un delito de desobediencia, otro contra la seguridad vial y un tercero de omisión del deber de socorro, ya que cuando escapó dejó a dos jóvenes dentro a punto de calcinarse. El copiloto, que también huyó mientras los agentes auxiliaban a las víctimas, todavía no ha podido ser detenido porque se encuentra ingresado en el hospital de Povisa debido a los golpes que sufrió en el accidente. A él le imputarían un delito de omisión de socorro. Los hechos se produjeron en la madrugada del martes, cuando el coche, un Opel Kadett, se escapó de un control de la Guardia Civil y acabó estrellándose en las inmediaciones del puerto pesquero de Aguarda. El vehículo explosionó tras el impacto y la patrulla de la Guardia Civil salvó la vida a dos jóvenes, una de ellas menor de edad, que quedaron atrapadas en el asiento trasero sin poder abrir las puertas del coche.